¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio de Ciudad Sonar. ¡Woo! Nos miran por Ibero TV, nos escuchan por Ibero 99. Yeah. Yo soy Ulises Hajiz y hoy tenemos el placer de tener a este dúo mágico llamado Daniel, me estás matando. ¡Wow! Sí somos, la verdad. Pero tiene que aplaudir la gente como en el calabozo. ¡Ah, exacto! ¡Ay, qué bonito! Coco Almurro y Esteban, yo veía ese programa en Venezuela. Claro que sí. Está Daniel, está Iván, que tienen llevan la batuta del dúo. Y la canción de la que vamos a hablar ahora, que ya escuchamos o vamos a escuchar, es 10 pasos hacia ti. Claro que sí. Escuchándola se me vino a la mente, ustedes
jalan de ese imaginario de la canción latinoamericana. Uh-huh. ¿Okay? Aunque son modernos y están, usan un montón Instagram. Y modelos. Exacto. Claro. Y usan todo el tiempo Instagram. No hablan de eso en sus canciones. Parecen ser canciones, como dicen los gringos, timeless. O sea, canciones que tiran esa tradición. Ahora, mi primera pregunta siempre que los escucho es, ¿esas canciones remiten a emociones reales de ustedes o son un ejercicio de estilo? Remiten a que la nostalgia es un sentimiento que nos encanta sentir, por lo menos a mí. Y entonces ahí también a mí me genera muchísima nostalgia el bolero. Entonces ahí como que se combinan las dos cosas, como de que esa estilística también me genera nostalgia, entonces se vuelve también parte como del ejercicio de componer en esa estilística. Y además creo que personalmente en algún otro género no lo haría. O sea, si no lo hago muy chido de esta manera, en los otros géneros lo haría mucho peor, porque tengo un crecimiento de haber escuchado música romántica durante toda mi vida. Pero tú no viviste la época del bolero, ni tú tampoco, Iván. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo vengo del pasado. Ah, eres un viajero del tiempo. Sí. Ajá. Bien. Yo me tengo comprometí 28. Yo me comprometí a escuchar música romántica durante toda mi adolescencia. ¿Y por qué? Por raro. ¿Qué escuchaban los demás? Aparte, como que es la primera vez como que dices, ah, ya me puedo enamorar. Y descubres como que todas las canciones, ajá, me dieron mi licencia de enamorarme. Toma, ¿a qué edad fue eso? Pues pon tú que yo no estaba enamorado de nadie particular, estaba enamorado del amor. Ah, ok. Esa es una deficiencia de afecto, sí. ¿Pero qué edad tenías? estoy confundido. Yo tenía como 15. Ok, ¿y qué escuchaban tus compañeros de la prepa? Yo me acuerdo que en esa época estaba muy de moda. No, yo estaba más joven, como 13. Estaba muy de moda Blink. Estaba muy de moda, tal vez, Offspring. ¿Y negabas esas bandas o...? Las odiaba. Ok. Porque yo prefería las bandas de los 90s. ¿Cómo cuáles? Yo prefería escuchar a Caifanes, yo prefería escuchar a Fobia, a Tex-Tex. Pero esos no son grupos de bolero. No, pero cuando yo me comprometí con la música romántica, yo era... O sea, era o esas bandas de los 90s o mi música romántica. Y además me compraba mis discos de Manuel, y aparte durante toda mi niñez, mi papá y mi mamá, por ejemplo, mi papá era director de Rocío Dúrcal. Mm. Entonces ahí se me introdujo Juan Gabriel por todos lados. Es que giras bursote. No lo puedo creer. No, esa es mi Carmen Salinas. Cristo. Ok. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Entiendo que conoces el estilo. Ajá. Pero ¿por qué te genera nostalgia esa época que no viviste? ¿Es porque te genera nostalgia quizás cuando tus papás eran jóvenes? No es... Tú contesta eso. ya voy a contestar la pregunta porque no has contestado la pregunta. Las canciones sí son a partir de un ejercicio estilístico, uh-huh, de hacer boleros, porque tenemos nuestra historia de escuchar música romántica de adolescentes. Uh-huh. O sea, mientras Dani cuenta eso de que él escuchaba mucho bolero y eso, yo por mi parte escuchaba como... Escuchaba Nirvana y Pearl Jam y todas esas cosas, uh-huh, que estaban de moda. Pero mi mamá tenía muchos discos de Los Ángeles Negros, tenía muchos discos de José José, tenía muchos discos de Los Panchos, de Los Tres Haces y esas cosas. Entonces, cuando hicimos la banda, nos dimos cuenta que lo que nos salía más natural y lo que nos salía más rápido era el bolero y la música triste o romántica. O nostálgica, yo creo que más. Sí. Entonces, a partir de eso empezamos a crear canciones del estilo. Y algunas de las canciones están inspiradas en hechos que sí pasaron y otras no. Por ejemplo, Dani tiene muchas canciones que hizo inspirado en experiencias de sus amigos. Ah, sí. O sea, como Quisiera, por ejemplo. Y es que yo soy un gran chismoso. Ya se sabe. Yo soy muy chismoso y me cuentan cosas. Y yo soy como el juglar del pop.
El de Milagros Inesperados. No, ahora, gran referencia. El de las moscas, ¿no? Exacto. ¿Y 10 pasos hacia ti, entonces, es un mero ejercicio de estilo o refiere a algo de la realidad? 10 pasos hacia ti, le estaba escuchando cuando... No, le estaba escuchando. 10 pasos hacia ti, la empecé a hacer cuando yo estaba escuchando algo de ti de David Aguilar. Ah, está basada en una canción del Dávida. Ajá. Y entonces, esa canción, aunque no me remita a alguna experiencia de David, ni yo la escuchaba de niño, ni nada, me generó un mood nostálgico. Dije, ¡ay, qué bonito! Y entonces, la progresión se parece bastante. Yo hice otra canción de que hablara de otra cosa completamente diferente y al mismo tiempo estaba leyendo otra cosa en el camión mientras estaba escuchando a David y como que hice mi collage y salió esa canción. Eso ni yo lo sabía, ¿eh? Mira tú. Bien. Esta canción, si no me equivoco, tiene una línea que dice conocerse en un beso. Claro. ¿Conoces a la gente besándote, Daniel? Iván. Yo sí lo llegué a hacer. ¿Sí? Yo me acuerdo de dos personas a las que conocí besándolas. ¡Wow! Cuando tenía como 17 años. ¡Qué juventud tan desbordada! Sí, era yo un perdido. Sí, es como esa cuestión como de que te llevas increíble con esa persona, tienen química, tienen todo, pero ya cuando se dan el beso es como... Sí, aquí terminas de aterrizar. Es que como que ahí estalla o se muere algo, ¿no? Ajá. O sea, como que siempre hay una expectativa de qué va a pasar y alguien te puede parecer hot, pero si no besa bien, ya valió. Ok. O sea, todo se viene abajo. ¿Y qué es besar bien? Besarme. Mira, ven, a mí. Ven. A ver, bésense. ¡Ay! Estaban haciendo el close-up ahí. Listo. ¿Qué es besar bien? Y cerramos el segmento con esa pregunta. ¿Qué es besar bien? A mí, yo no te lo puedo explicar, pero te puedo contar que de una manera no pensada, de repente el beso se extiende a 3 minutos y le estás pasando chido y no sabes por qué. Yo creo que besar bien es tener química y ya. Okay. Ah, él sí lo explicó. Casualmente tuve esa discusión ontológica del beso con David. David opina que un beso es el evento completo. O sea, opina que esto... pueden ser un solo beso. Uh-huh. Yo opino que no, que el beso dura mientras están los labios juntos. Cuando se separan, termina el beso y luego hay otro beso. Yo creo que el beso puede mutar. ¿Sí? O sea si para tiene... David el beso es un faje. Exacto, en general. Yo creo que el beso tiene un desarrollo. O sea, que puede consistir en separación y unión. Ajá. Okay. Y puede ser el mismo beso, pero que está lleno de diferentes cosas. O sea, o puede ser un solo beso como medio pegado todo, okay, pero que se sienta diferente. Ok, Daniel. Yo creo que como las películas, puede haber intermedio y después sigue la película. Increíble. Y es el mismo beso, ontológicamente. Y es el mismo, y para mí es el mismo beso porque tiene que ver con el mismo desarrollo de los labios pegados a los otros labios. Bien. Y también lo vas planeando como si fuera su canción, ¿no? Ah, pues empiezo despacio y después ya le agarro el pelo. Y después, pero puede ser que en ese momento en el que tú estuviste pensando eso, pues te separaste sin querer y le besaste el cuello y sigue siendo el beso. Ok. Bueno, con esta discusión ontológica terminamos este primer segmento. Nos vemos en el siguiente. Fuiste a tiempo porque empezabas a ser necesidad. Qué bien me vino cuando el destino me dio mi libertad. Te fuiste a tiempo porque empezaba a entender que eras disfraz y con el cinismo de un espejismo pediste un beso más. Yo colgué
suspiro de la estela de tu pelo. Como un cometa que sabía que iba hacia el suelo. Perdí mis alas cuando apenas despegaba. Te daba todo y hasta a mí me descuidaba. Me pudiste matar. Cruel y lento, pero estuvo mejor. Te fuiste a tiempo. La 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 la. La 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 la. Yo colgué un suspiro de la estela de tu pelo. Como un cometa que sabía que iba hacia el suelo. Te di mis alas cuando apenas despegaba. Daba todo y hasta a mí me descuidaba. Me pudiste matar. Tan cruel y lento, pero estuvo mejor. Te fuiste a tiempo. Ok, seguimos aquí en Ciudad Sonar con Daniel Me Estás Matando. Con Juan y Daniel. Te fuiste a tiempo. Sí. La siguiente canción de la sesión. Escuchando las reflexiones sobre este canto bolerístico que hacen los dos muy bien, vale decir, lo hacen muy bien. Muchas gracias. ¿Siempre cantaron así? Se ha ido asentando. Okay. O sea, ¿como el estilo de cantar? Sí, que es como bolerístico, es más como de galán. Como de cantante de época. Galán. Exacto. ¿Para ti qué es un galán? Las galán es de galán. Cantan como... Estaba bien. Mike Insunza se te hace que canta como bolerístico. Exacto. Ok. Como cantante de boca. Perfecto. Pues no. A mí, yo lo siento totalmente natural. Okay. Porque yo crecí escuchando cantantes de música romántica, como te comentaba. Y la interpretación siempre es así a la hora de cantar baladas románticas. O sea, para mí, yo no me imagino yo cantando una balada como Luis Miguel. Que está increíble. Que le gusta meterle soul ahí, así como, no, ¿qué te pasa? ¿No? Ok. Yo no sé. Yo, o sea, yo sé que he cantado de muchas formas diferentes. Ok. Sobre todo porque me fui 4 años a vivir a Cancún y tocaba en hoteles. Ok. En el del 2012 al 2016. Entonces, como que cantaba de muchas formas. Y no sé. O sea, depende de la música que esté cantando, creo que es la forma en la que voy a cantar. O sea, si canto boleros, trato de que suene a bolero. Si voy a tocar, no sé, R&B, voy a tratar de que suene a R&B, ¿no? Sin sonar Sin Bandera. Okay. Pero se echa ganas. Hay mucho humor en ustedes. Ustedes siempre, como dicen, de chanza.
están siempre ahí. ¿Usted siente que el humor muestra cosas o tapa cosas? ¡Ah, mon! ¡Qué filósofo! Yo creo que las dos. Las dos. Yo creo que el humor te da la oportunidad de exagerar cosas tuyas y que tú mismo te burles de ellas. Okay. Y al mismo tiempo de cubrir inseguridades. Ok. Eso es lo que yo creo. Yo creo lo que piensa Iván, yo lo voy a pensar, porque él habla mucho mejor que yo. Y ya lo dijo todo. Sí, como yo tengo tatuajes, tengo que hablar mejor. Exacto. Ah, tú también. Yo tengo dos. Y eres bien malo. Yo soy un drogadicto. Qué horror, qué horror. Nunca, y es una pregunta que les deben hacer mucho, escuchándolos pensé, esto suena bastante completo. Son guitarra y batería. No tienen bajos, ni teclados, ni secuencias en una laptop. Nunca pensaron, o sea, fue como que se juntaron a ensayar y dijeron, bueno, mientras llega alguien más aquí le vamos dando, o ya tenían el concepto de hacer un dúo. De hecho, fue al revés, o sea, Dani me buscó porque él quería cantar y tocar la batería. Okay. O sea, solo cantar y tocar la batería. Y de hecho lo grabaste en un disco. De hecho, hay una parte donde yo solo toco la batería y canto. E incluso antes, las primeras canciones, yo solo quería que Iván hiciera cositas chiquitas porque yo quería hacer la melodía con las distintas tonalidades de los toms. Oh, y entonces se ponía muy experimental. Y Iván me dijo, no, te nos estás pasando de virilidad. Y ahí fue cuando vamos a producir las canciones decentemente, no tus experimentos mafufos. Exacto. Ok. ¿Y está grabada esa época salvaje y experimental de Daniel? Sí. Sí hay chance. Me gustaría escucharlo. Bien. ¿Y ustedes dos? ¿Y luego por qué no metieron un bajista, un tecladista? Sí, tenemos. O sea, realmente tenemos como tres formatos de tocar. Uh-huh. A veces tocamos así como grabamos ahorita. A veces tocamos con un SPD, uh-huh, con secuencias. No, no sabía. Y a veces tocamos con una banda de 4 personas, a veces tocamos con una banda de 5 personas. Depende de las necesidades y del capital. Ok, bien. O sea que si fueran ricos, jamás volverían a tocar a dúo. Sí. Sí. Es porque es fácil transportarse. Me encanta el formato de que suene pelón y que solo brille, o sea, que esté todo encuerado y solo brille como la interpretación vocal y lo que nosotros alcanzamos a hacer con nuestros instrumentos. Se me hace que tiene un encanto bien especial, que no hay conguero, es lo que yo puedo hacer con la batería, y no hay bajo, sino son los que puede dar Iván con las cuerdas gordas. Claro. Ay, las gordas. Es divertido también porque como estamos tratando de tocar bastante y de abarcar varios lugares, por ejemplo, el próximo fin vamos a Aguascalientes y tocamos con la banda completa, y al otro día tocamos con el SPD y al otro día tocamos solo guitarra y batería. Entonces eso también le da un poco de dinámica de que no estamos tocando lo mismo siempre. Entiendo. ¿Y ya? Genial. Bueno, nos vemos en el siguiente segmento. Hasta dentro de unos minutos. Ya sé que no me quieres ver. Ya lo sé, estás cansada de mi forma de querer. Que no me entiendes si mis celos te hacen mal. Que mis caricias ya no brillan en tu piel. Y que mis noches están llenas de ansiedad. La, 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 la. Ya sé que estás con alguien más. Ya lo sé, estás tranquila y que no piensas regresar. Que él tiene todo lo que nunca pude ser. Que andas diciendo que no tengo dignidad. Que no te importa si estoy bien o si estoy mal. Ay, mi amor, perdona si te llamo para escuchar tu voz. Perdón, sé que me estás odiando. Ya me voy, quiero que sepas algo. Mi corazón huyó, se fue.
se me quedó en tus labios. La ra 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 la. Estás tranquila y que no piensas regresar. Que no me puedes ver. Que tiene todo lo que nunca pude ser. Que estás con alguien más. Que andas diciendo que no tengo dignidad. Que no te importa si estoy bien o si estoy mal. Ay, amor, perdona si te llamo. Pasa algo, mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios. Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios. Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios. La ra 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 la la ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. A ver, chicos, cuéntenme, ¿de qué va la canción Ya sé? La canción Ya sé. ¿Qué más la cantas tú, Iván? Esa la canto yo porque... He de admitir que me asombró tu voz, cantas muy bien. Canto como mujer, pero gracias. O sea, está... O sea, que cantar como mujer no es bien. Exacto, voy a decir eso, que cantar como mujer no es bien. No. Esa canción salió... ¿Cuándo salió esa canción? Cuando tú te imaginaste que tenías novio. Ah, sí. Yo pasé mucho tiempo soltero. ¿Desde cuándo? Desde que regresé de Cancún, en el 2016. Estuve como 2 años soltero. Okay. Y pues cantaba yo en la fiesta, ¿no? Me encanta, como para el mundo de la música, 2 años soltero es mucho. En el mundo de la academia, 2 años y estás todavía saliendo de una relación. Es una antigüedad. Sí, sí. El chiste es que yo andaba en la fiesta y yo me la pasaba re bien, pero me daban mis crudotas. Con, ¿no?, tus M's. Con mis... M&M's. Con mis M&M's, exacto. Ni siquiera entiendo ese chiste, pero seguro al rato te lo vamos a contar. Okay. Me daban unas crudas morales bien feas. Ok. Y anímicas, sobre todo. Entonces, en una de esas, estaba escribiendo una canción, o quería escribir una canción, y me imaginé que tenía novia. Entonces, cuando me imaginé que tenía novia, dije, seguro me engañaría. E hice una canción de una relación imaginaria que seguro me engañaría. Ok. Y ya. Esa es la historia. O sea, como que pensé muy claramente en la relación y hice una canción de eso. ¿Y la canción la hiciste pensando ya en la banda o es antes de la banda? No, es ya pensando en la banda. Ok. Sí, fue pensando ya en la banda. Ahora bien, la banda tiene un concepto muy claro. ¿Nunca componen ustedes por separado cosas que no van dentro del bolero pop, glam, como lo llaman ustedes? Ah, ¿le dijo bolero pop al bolero glam? ¿Cómo lo ves? Bueno, perdón, al bolero glam. ¿Alguna vez componen cosas de fuera del bolero glam que no entran en la banda o sí, ya todo lo que componen cae dentro de...? Él, por lo general, él tiene un proyecto donde él se saca su virilidad como productor y
compositor y cantante. Y no tiene nada que ver con el concepto de esta banda. Y además, pues nos encargan muchísima música, nos encargaban mucha música de publicidad, o de novelas, o para discos, más gente. Entonces, sí, de repente nos tenemos que salir de la zona para empezar a emprender el horizonte del pop, o del incidental de telenovela, o del drama instrumental, o del R&B sin bandera, o del R&B con bandera también. El R&B y del metal. Ah, estaría increíble hacer un disco de metal. Ok. Otra pregunta que sentí escuchando la canción fue como, los dos componen, entonces. ¿Qué onda esa tensión de ser un dúo? Porque usualmente en las bandas, bueno, son cinco. Alguien explicó que las bandas con números impares están más fácil porque nunca empatan en ninguna decisión. Mientras que ustedes empatan en todas las decisiones porque son dos. ¿Qué onda la tensión de un dúo? Las dos voces, los dos cantando ahí, ¿cómo lo sienten? Pues es muy claro también. O sea, para empezar, la banda empezó siendo un proyecto de Daniel. Uh-huh. O sea, la banda realmente nació de que él me llamó para que lo ayudara a producir lo que él iba a hacer, o sea, el proyecto que él iba a hacer. Y conforme fue pasando el tiempo, me involucré tanto que acabó siendo una banda donde yo también después llevé canciones. Entonces, creo que la dinámica es muy clara, porque si una canción es de Daniel, yo sé que yo voy a cantar para armonizar su voz. Uh-huh. Y si una canción es mía, él me va a ayudar, o sea, él me va a dar su opinión y me va a ayudar y así. Entonces, la dinámica es muy fácil realmente. Esa es en la cuestión musical, por ejemplo, también de que por lo general las canciones que son mías, él aporta más en el arreglo. Y al revés, las canciones que son suyas, casualmente, también yo he aportado más en el arreglo. Okay. Y en cuestión de decisiones ya de otro tipo, simplemente hacemos las cosas en las que estemos de acuerdo los dos. Y si no estamos de acuerdo los dos, por lo general no se hace. Sí, hasta ahorita no ha pasado. Ajá. Muy bien. Bueno, nos vemos en la última sección. Como lágrima en el agua, transparente y silenciosa, te colaste en mi cariño y hoy me has vuelto peligrosa. Tú no me hables de confianza porque la tuviste toda, y ahora que te necesito haces lo que te acomoda. Ya no una promesa que se quedó en la mesa, y al fin una razón para perderme en mi tristeza. Pensé que te quería, pero hoy me he dado cuenta que yo no te conocía. Transparente y silenciosa, te colaste en mi cariño y hoy te has vuelto peligrosa. Tú no me hables de confianza porque la tuviste toda, y ahora que te necesito haces lo que te acomoda. Ya no, ya no, ya no me busques más, porque hubo una promesa que se quedó en la mesa, y al fin una razón para perderme en mi tristeza. Pensé que te quería, pero
pero hoy me he dado cuenta que yo no te conocía. Bueno, esta es la última sección. Ya no me busques más, es la última canción del set. ¿Cómo nace esta canción? Ya no me es una canción de despecho, de traición. Y entonces es así como, yo confiaba en esa persona, pero yo te quería de tal manera. Pero cuando pasó todo, pues me di cuenta que no te conocía. Y pues ya, así yo ya no te puedo querer. Y qué bonita forma de explicar la canción. Muy kinder. Me impresionó escuchando este track. Es complicadilla la batería y la guitarra. Tocan bien los instrumentos, lo cual... Para ser mexicanos. Me encanta ese comentario siempre que lo dices. Es como un chiste que no pasa de moda. Sí, para ser mexicano está bien. Ok, digamos, tengo una visión alta de los músicos mexicanos, pero bueno. Aquí el tema es, Daniel, yo he tocado contigo en otros proyectos, te he visto hacer solos, eres un virtuosillo, también te he visto tocar guitarra, Iván. Muchas gracias. Eres un virtuosillo. Sí, entonces, bueno, siempre hay esta visión en el mundo de la música que hay que contener un poco el virtuosismo para la hora de ser accesible. ¿Ustedes en el proyecto se sienten contenidos a la hora de tocar? Como, me gustaría hacer más cosas, pero mejor no. ¿O se sienten libres? Hay secciones. Ok. Hay secciones donde realmente jugamos a descargar toda la energía, todos los chops y todo lo que esté a la mano. Y hay secciones donde incluso físicamente yo no podría hacer más cantando y tocando. Ok. Entonces, hay secciones donde hay que hacer su ruido y se hace y ya. Sí, creo que es como una de las políticas desde que empezamos a trabajar juntos, sobre todo produciendo, es que siempre se toman decisiones en pro de la música. O sea, si la música te está pidiendo una sección de eso, se hace y nosotros felices vamos a descargar todo. Pero no podríamos estar tocando tanto encima de una canción que es cursi, ¿no? O de una canción donde la voz es muy importante. O sea, como que todas esas decisiones se toman a partir de lo que la canción o la música está pidiendo. Y ya. Entiendo. Un poco para ir cerrando, ¿cuál es el futuro del proyecto? En el sentido, yo me acuerdo cuando salió el primer disco de los Strokes. Y dije, wow, todo el tiempo pan, can, 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 can. Y luego cuando salió el segundo, dije, wow. Pero cuando salió el segundo, yo dije, esta banda ya no puede ir a ningún otro lado. Y ya de hecho su tercer, cuarto disco ya tiraron para otros lados de una manera no tan asertiva. ¿Ustedes creen que el bolero glam da para cuántos discos?
el bolero glam... Yo calculo unos 304. ¿Sí mí, creen que pueden hacer 7, 8, 9 discos de yo, bolero glam? Yo no, sí. Yo no estoy pensando que el concepto de la banda es el ritmo del bolero. Okay. Porque si fuera el ritmo del bolero, haríamos una canción y ya nos habríamos aburrido. Uh-huh. Más bien, me gusta pensar en la canción en sí. Y ya que está la canción hecha y nos gusta, pues le ponemos el ritmo que queramos. La cosa con el bolero también es que como es un estilo de canción, no un estilo musical, o sea, hay cosas que son del bolero que comprendemos como de arreglo de bolero. Pero el bolero como tal es una estructura de canción. Entonces, hay muchas formas de vestir esa estructura de canción. O sea, por ejemplo, tenemos una canción que Dani hizo con el David, que se llama Canción Acuática, que realmente es un bolero y no suena a bolero, suena como a rock alternativo. Suena y tenemos, Paranoid Android. Es igualita, okay. Paranoid. Tenemos una tecnocumbia, que pues, es tecnocumbia, pero realmente es un bolero. Entonces, así hay muchísimas canciones de José José también, ¿no? Que son boleros y no son a bolero porque eran los 80s y había que experimentar con los sintetizadores, ¿no? Entonces, yo creo que no es un problema realmente que toquemos bolero, porque el bolero es el pilar de la canción latinoamericana. Entonces, no le veo ningún problema. ¿Y si tuviéramos que hacer 15 discos de boleros? Yo los hago. Pues los hago. O sea, si me estoy feliz haciéndolo, lo voy a hacer. Pues José José hizo lo mismo toda su vida. Dios mío, no. Yo lo amo, José. Yo creo que José José es mi ídolo, el primero. O sea, está José José y luego ya los demás. Y luego Ronaldo. Exacto, porque me encanta el fútbol. Ok. Y a ver, Iván tiene su proyecto que sale de este concepto. ¿Tú no has pensado, Daniel, tener un proyecto aparte? Es que... No. Ya lo tuve. Y me aburrí. Si tú lo hiciste antes. ¿Cómo se llamaba? ¿Daniel Me Estás Viviendo? Daniel... Daniel Cepeda y sus Moscas Bravas. Muy bien. Y era lo máximo, era lo máximo. Era una banda de jazz contemporáneo con diseños gráficos raros y solo hacía la música más complicada que pudiera hacer. Y dentro de su complejidad y pretensión, pues trataba de hacer música. Y me aburrí, perdió el sentido total hacer ese tipo de música, no tenía nada que ver conmigo y ahorita, en este instante, creo que esto es lo que más me hace feliz y si pasa otra cosa, pues ya vendré yo y te contaré algo distinto. Por favor, las puertas de Ciudad Sonar siempre estarán bienvenidas. Siempre estarán abiertas, ¿qué digo? Siempre estarán bienvenidos. Bueno, gracias por venir, muchachos. Sus redes sociales. Estamos como Daniel Me Estás Matando, todo junto en Instagram. Daniel Me Estás Matando en Facebook. En Twitter estamos como DM Estás Matando. En mi WhatsApp. En Tinder también. En Tinder estamos como Daniel Me Estás Matando. Metroflog. En Spotify también. En YouTube también. En todos lados donde nos quieran encontrar, nos van a ver como Daniel Me Estás Matando. Ok. Bueno, una última pregunta antes de despedir. Instagram, las redes sociales, ¿qué tan importantes son en el proyecto? En esta época tenemos la bendición de que la publicidad es gratis. Okay. Solo es cuestión como de talacharle. Sí, ¿tienes disquera o tienes redes? Hay dos opciones. Sí, y si no tienes de esas, pues... Luego uno le cuesta trabajo monetizar sus esfuerzos. ¿Y nunca se hartan de tener que postear cosas todos los días? Pues es un ejercicio. O sea, hicimos el hábito de hacerlo. También los dos éramos adictos ya a las redes sociales antes de tener una banda. Sí, de hecho, sí. Eso ayuda. Bueno, yo soy Ulises Adjiz. Esto fue Ciudad Sonar. Nos escucharon a través de la emisora de radio Ibero 99, a través de Ibero TV. Y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre!